Muy buenos chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. ¿Qué hacemos hoy, chicos? Invocaciones. Invocar. Invocación en inglés. Five Nights and Freddy. Invocaciones. ¿Qué vamos a invocar? ¿A Freddy? Sí, a Freddy. ¡Te vamos a matar! ¡Que no nos mata! ¡Que somos poderosos! ¡A Freddy Krueger! ¡Vamos a atrevido a Freddy! ¡Mira cómo has preparado! ¡Un perchero! ¡Eso es un perchero! ¡Bueno! ¡Esto no lo va a hacer! Pero bueno, ¿cómo lo invocamos? A ver, ¿quién sabe cómo vamos a invocarlo? ¿Aquí con la cosa esta? Con un ritual, mira. ¡Ah! ¡Sacrificio, Mike! ¡Matadlo! ¡Matadlo, Mike! ¡Matadlo! ¡Sin sacrificios! ¡Sin sacrificios! ¡Se va a convertir en diablo, tío! Sí, es verdad, es verdad. ¡Ya! ¡Te vas a quemar! ¡Fuera de ahí! A ver, aquí, aquí casualmente hay un libro. Seguro que tiene las instrucciones, casualmente. Casualmente las tiene. Es verdad. Qué listo el trolino. Ingredientes, a ver, ingredientes para invocar a Freddy. Además lo pone en español y todo, o sea que. Si quieres lo hago. Si quieres lo traduzco yo al inglés. No está en hebreo ni nada. Oye, hay un pastel que me está mirando raro. El pastel de encima del monitor. No sé si lo veis. Quiere amigos. Necesita amigos. Bueno, venga, ¿qué se necesita? A ver, ¿qué necesitamos? Primero, una cabeza de esqueleto Wither. Eso es muy fácil de encontrar. De gente. Debajo de cualquier mesa encontramos alguna. Y después, 8 bloques de arcilla cocinada negra. O sea, tigre, arcilla cocinada y además negra. H block. Si no, no vale. Arcilla marrón oscura. La siguiente página. ¿Ah? La siguiente página. Nightmare Freddy. Nightmare Freddy. Freddy pesadilla. Para poder tener este tenemos que tener y cocinar el spawner de Freddy. Es decir, el que ya hemos hecho antes, lo cocinamos y nos da este. ¡Oh! ¡Qué guay! Y después está el de Golden Freddy, que es con el spawner de Freddy más 8 bloques de oro, que lo he encontrado también en cualquier lado. O sea, pues es una manzana de bloques. Igual, pero con el spawner de Freddy. Es Freddy ayuda. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Vamos a hacer una carrera y conseguir antes los materiales y después lo crafteamos todos aquí. Venga, vamos, venga. ¿Qué materiales? Venga, 3, 2, ya. ¡Ya! ¡Va! ¡No, no ha dicho uno! ¡Qué tramposo! ¡Oh, es que no es verdad! ¡Nos ha troleado! ¡Padre pico, carbón! ¡Madre mía! Pero si ya tengo bloques de negros estos. ¿Bloques de negros? Suficiente, que yo creo que son 24 para cada uno. No hay más, escapa a los demás. Para mí, oro. Lo único que me falta es comida, compañeros. Ah, pues no te voy a dar, yo tengo. Comida. Picamos estas de aquí. Comida. Uy, sí, sí, picarla, que con ella vale, creo yo, ¿eh? Esto, a ver. No, 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 esto para mí. Que la que además spawnear un primero algo. Madre mía, cosa de aquí. Vale, yo tengo ya, creo que todos los materiales para mí, ¿eh? Vamos, vamos. Y yo ya te gano. La cabeza. Vale, vale. Ahora vamos a pasar las cabezas. Yo estoy. Aquí la tengo, mira la cabeza. Ya encontré las cabezas. ¿Cómo que no? ¡No vale! ¡Ponlo otra vez! ¡Que si no vale el si no vale la invocación! ¡Ponlo otra vez en su sitio! ¡Lo tienes que poner! ¡Joder! ¡Que va a romper la invocación, Mike! ¡Me falta un pico! ¡Ah, vale, aquí! ¡De invocation free! ¡Tengo tres spawners! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Comida! ¡Voy a la cocina por comida! ¡Aún puede ser más rápido que Trolino! ¡Nada! ¡Yo no lo tengo! ¡El team vaya crafteando! ¡El team! ¡Mira que me estaba diciendo! ¡Ahora crafteamos todo el mundo! ¡Ah, sí! ¡Ya crafteando! ¡Era una carrera, ¿no? Madre mía. Bueno, a ver, ¿cómo se hace? Vamos a hacerlo todo aquí en la mesa de crafting. Venga, vamos a hacerlo todo. Ponemos las tres cabezas de Wither esqueleto en medio. Y después lo rodeamos con arcilla cocinada para hacer. O sea, que haya 8 alrededor, ¿vale? Sí. Y nos da el spawner de Freddy. Tendremos 3, si hemos conseguido todos los objetos. ¿Tenéis 3 todos? Sí. No. Sí. Yo tengo 2 cabezas de Wither. Con una me vale. No, te hace falta otra más. Tienes que hacer 3 spawners. Para hacerlo los 3 spawners. ¿Cómo que 3 spawners? Tienes que hacer 3 spawners. Claro, porque si luego quieres hacer el de Freddy... ¿Va a ser uno de cada? Uno de Freddy. Mira, hago el de Wither con arcilla, un huevo. Y mira como si pudiéramos verlo nosotros, ¿sabes? Es verdad, míralo, cómo lo está haciendo. Sí, lo estás haciendo perfecto, Trolino. Ahora, el de Wither con oro. ¡No! El de Freddy con oro. ¡Madre mía! La está liando. No se ha enterado de nada, ¿eh? Pero ya lo ha hecho, es uno adelantado, nos va ganando. Pues venga, hay que hacer el siguiente. Pues nada, pues vamos a poner uno de Freddy con 8 de oro. Y tenemos también el de Freddy dorado. Y nos falta el de pesadilla. El de pesadilla, con el otro huevo de Freddy que tenemos. Lo vamos a meter por aquí. Se hace cocinando. Aquí, vale, yo cocino aquí otro también. Ahí. Una cosa. Vamos a meterle más candela ahí. Freddy el Buda hasta las 5 de la mañana no hace nada. ¿Cómo Freddy el Buda? El Buda. Freddy dorado. ¿Y por qué me llama Freddy el Buda? Porque es muy de oro. Un respeto para Buda, ¿eh? Claro, por supuesto. Una persona
una persona muy sabia. Muy sabia. Oye, muy buena. No te metas con esa religión, por favor. No me meto. Vale. Bueno, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Y tiene un ombligo muy bonito. Bueno, que digo, si no hace nada hasta las 5, como son las 3 a.m. lo puedo poner aquí, ¿no? Necesario, 100%, tenéis que venir conmigo a la cocina. No, no, esto es que tengo que hacerlo sí o sí. ¿A la cocina? ¿Hay que ir? Hay que venir a la cocina, tío. Hay que venir a la cocina. A la vamos a las manos, ¿no? Si no hay pollo para todos, no se puede hacer, ¿eh? Claro. Yo tengo pollo, ¿eh? Yo tenía ya. A mí me gusta recién hecho, no de la nevera el día siguiente. Mira qué jamonacos. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahora cómo lo hacemos? A ver, uno de nosotros va a darle con el spawner de Freddy aquí al centro del ritual para que spawne. Ahora, en cuanto aparezca, tenemos que correr porque va a venir por nosotros. ¿Ah, sí? Habrá que reventarlo. Espera, y si vemos a quién sigue, en plan, porque no va a poder ir a por los cuatro, va a ir a por uno que hace el parguelita. Va a ser el que va a acercar este de él. Lo tiro yo, ¿vale? Sí, paunealo. Vale. Espera, cada uno encima de una calavera negra. Vale, sí. Espérate, hay que hacer el ritual. ¿Me toca? ¿Lo digo yo? Sí, sí, dilo. Dilo. Humanans, Namon, Valde, Salvala, Gulmanaki, dale like, favorito, bla, bla, bla. Ah, on, Sunamon, Sunamon, Malabo, invocaciones, Freddy, ya. Balengue, patungi, bringi, potongo. ¡Oh! ¡Lo matado! Oye, ha sido una invocación exitosa, ¿eh? ¿Os ha matado vosotros? Sí, sí, me ha matado. A mí no me ve. ¡Tío, que viene! ¡Túmbate! ¿Cómo me ha matado a mí por invocarle yo? ¿No lo invoco? ¿Lo invoco yo también? ¿Dónde está? ¡Está por allí! ¡Está aquí! Si no nos ve, no viene, ¿eh? ¡Freddy! ¡Freddy, está atascado! ¡Freddy! ¿Qué te pasa? ¡Te voy al mandanga! ¡Es un estancado el Freddy! ¡Ahí va! ¡Le he matado! ¡Lo ha matado! ¡Soy tu mamá! ¿Esa música? ¡Qué musicón, ¿no? Era Freddy que le... ¡Que nos sale el copyright, tú! ¡La música de Freddy! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡El copyright! ¡Me ha gustado! ¡Yo no oigo nada! ¡Bueno! ¡Oye, aquí la tumba! ¡Nuestra lápida! ¡Mira! ¡Quita la tumba, quita la tumba! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, qué susto me ha dado! ¡El esqueleto de Mike! ¡El esqueleto de Mike! ¡Sí! Oye, un que ¿esta es otra tumba o qué es esto? A ver, bueno, siguiente invocación. El siguiente va a ser Nightmare Freddy, ¿vale? Venga. ¿Neymar o Golden? Nightmare. Nightmare Freddy, que está re blandecito. ¿Cómo es? ¡No te copies! Espera, Manu, espera, que están poniendo a Mega Man detrás de ti. ¿Cómo que están poniendo a Mega Man? ¿Mega Man? Es verdad, tío, joder. ¿Pero qué es Mega Man? ¡Mega Man! ¡Mega Man! ¿Tú sí que eres? ¡Otra vez me ha matado a mí! ¡A mí no! ¿Pero por qué? Va por ti, Manu, no te preocupes, no pasa nada. Nada, va por Manu. ¡Qué malas pulgas! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡En el plato! ¡Que viene! ¡Le gusta el reggaetón! ¡Ton! ¡Mira cómo baila, eh! ¡Sí! ¡Mira cómo se mueve! ¡Yo quiero verle la cara! ¡Está no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me gustaría verle la cara! ¡Está más bonito! ¡Está estancado! ¡Ya! ¡Mira cómo baila! ¡Es el subidón! Freddy. Y si le quito, se está resbalando un saco de sangre o soy yo. Es verdad, se está resbalando. ¡Oh, botado! ¡Todo, güey! ¡Qué viene! ¡Qué muy feo! Es muy peligroso, Tiene la boca chapa. ¿Sabéis una curiosidad de Freddy? ¿Sabéis una curiosidad? Sí, que no va al dentista, no va al dentista. Dime, set day, deja de bailar. A ver, ¿en serio? Este no, este no, pone que no, sí. Va a ser que no deja de bailar, está amaneciendo, está amaneciendo. Creo. Este le gusta. Freddy, ¿qué pasa, hombre? Después de estar toda la noche en la discoteca, le gusta ir a la fiesta. Pues no sé para quieto, le ha gustado. Le gusta Freddy, la fiesta, vamos. Muévete ya, hombre. Cuidado con las tumbas que aparecen después cosas raras, ¿Dónde están las tumbas? ¿Dónde? Aquí tengo una tumba. ¿Verdad? Quita las tumbas, sí, quita las tumbas. ¿Quita esta? Vale. El esqueleto de Freddy, el esqueleto de Freddy. Con el pico. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Tu primo, Manu! ¡Tu primo! ¿Dónde es Manu? ¡Tu primo! ¡Sí, familia mía, aquí a verme! ¡Entra la familia! Venga, pues la invocación suprema. ¡La última vez! ¡La última vez! ¡Golden Freddy! A ver, ¿quién lo va a poner? Venga, yo mismo. Tiene que ponerlo a las 3 de la mañana, Espérate, que hago yo la invocación, ¿vale? ¿Haces tú la invocación? ¡Venga! ¡Oye, que tiene que ser a las 3 de la mañana, si no, no vale la invocación,
Venga, ponlo tu bike. Por las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Sí. Claro, tiene que ser las 3 de la mañana, tío. Claro. Es que macho Mike, de verdad, ¿no te sabes la regla? Ahí, ¿qué hora es ahora? Ahí, que no veo. Ahí está perfecto. Ahí está. Perfecto, correcto, José Manuel. Venga. No, pues la Minecraft a las 3 de la mañana, venga, dale. Abatunga Belengue se tengue. Abringa balunga barbr. Abasende Batunga Belengue. Bringa Batunga Belengue. Eso lo aprendió de esa Wimba, ¿no? Sí, es que habla todo líquido, ¿ves? No ha funcionado, ¿eh? No te sale. ¿No ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿No te funciona? Ah, espérate, que faltaba un... Sele, alele, abri, abru. Ya está. ¿Cómo faltaba eso? ¿Qué pasa? ¿No te funciona? ¡No funciona! ¡Ay, mira, ha funcionado! ¿Qué? ¡Cae! ¡Hala! ¿Y está sentadito? Bueno, ¿por qué está sentado? ¡Qué buena gente, ¿no? Es un pensador, es un Freddy inteligente. Mira, tiene un micro para cantar. Mañana, Diamantito. Sí. ¡Baila conmigo! ¡Baila! Ah. ¡Mátale! ¡No hace nada! ¡Freddy, mata a Mike! ¡No hace nada! El 5 no se mueve. ¡Qué buena gente! El 5 tampoco, porque es tranquilo. Es buena gente, tío, fíjale. Vamos a llevarle ahí, por lo menos, que no haga... ¿Dónde te lo llevas? Te llevas a... Que no haga de asistente. Se ha fumado algo, fíjate cómo está. Abrile la trampilla, abrile la trampilla. Es un asistente. ¡No, que se me va! ¡Te lo mato! ¡Uy! ¡Ah, se resbala! No cabe, estamos gordos. No cabe, vas a picarle aquí un poquito. No cabe. ¿Ahí? ¿Ahora entra? Ahora sí entra, así entra. Ahora el camarero de la pizzería. Ponle ahí el bloque que falta. Hala. Oye, ¿os sabéis el chiste ese de que entra un huérfano al Telepizza y pide dos familiares? No, tío. Que no ves, niño. No, pero es que escucha, que claro, le dice el camarero, dice, ¿pero qué me estás hablando? ¿De personas o me estás hablando de pizza? Dice, no, si te estoy hablando muy despacio. ¡Eso estoy para Dios! ¡Qué malo! Vete al servicio, anda, sí. Voy a cagar. Voy a pedir una pizza, cuatro quesos. Oye, Freddy, ponme una cosa. ¡Está aquí! ¡Está aquí este! ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¡Ha aparecido un chiste malo de Tisma! ¡Vas por saco ya! ¡Ha sido culpa del chiste malo de Tisma, tío! No creo. ¡Nos ha resucitado! ¡Freddy, que me ponga una pizza, hombre! Freddy, ¡No me la quieres poner, tío! ¡No me la quieres poner! ¡Pues no, muere! ¡No da nada, eh! ¡Hola, otro! ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Dejale ponerlo! ¡Romper el círculo este de las... ¡Ah! A ver, voy a desinvocarlo, ¿vale? ¡Venga! ¡Superman! ¡Súbeme aquí lo más! ¡Blimí! ¡Súbela! ¡Oh! ¡Súbela, Billy! ¡Suscríbete ya! ¡Está funcionando! ¡Suscríbete ya! ¡Qué grande, Molino! ¡Madre mía, qué máquina eres, ¿no? Ha funcionado, ¿eh? ¡Joder! ¿Sí? ¡Romper las calaveras, que no salgan más! Yo de mayor quiero ser como tú. Oye, escucha algo por ahí, ¿eh? Yo también. ¡Ay, qué susto! No voy a cazar nada por ahí, tío. Miedo. ¿El qué? Se escucha un zombie. Se escucha un zombie, tío. ¡Que está aquí otra vez, Freddy, sentado! déjale que es bueno, está jugando a los martianitos. Al Pac-Man, está echando un Pac-Man, tío, déjale. Que es muy inteligente. Que no, que luego se teletransporta a la casa de los suscriptores. Mátalo, venga. Claro. ¡Eso es! ¡Tío! ¡Que está ahí otra vez! ¡Que ha salido otra vez! ¡Déjale, pobrecito! Yo no se quería ir, tío. No hacía nada ese. Bueno, vamos a despedir por aquí y vamos a dejar tarea a los suscriptores que nos digan en los vídeos a quién quieren que invoquemos el próximo vídeo de esta nueva serie, ¿no? Podríamos decir que es una nueva serie. Una miniserie si lo apoyan. Una cosa, recordad que esto es un mod, que lo vamos a dejar también en la descripción para que lo descarguéis, ¿vale? Que podéis usarlo cuando vosotros queráis. Sí, es verdad, es muy importante. Una forma de hacer review de mods, pues, creativa, que hemos visto que gusta. Así que eso, tenedlo en cuenta que es para que veáis los mods, los mobs de los mods y eso. Eso. Toda la descripción para que no os quejéis, venga. Claro, claro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chavales! ¡Nunca te tengue! ¡Vale, Billy! ¡Y el vehículo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Cuidado, que luego aparecen más bichos! ¡Tú le esperas con la papaya! No digáis nada, no os entendería.